En Zacatecas, la Fiscalía Estatal confirmó el hallazgo de 4 cuerpos dentro de un terreno utilizado para inhumaciones clandestinas. Podrían pertenecer a las 3 mujeres y un hombre de Jalisco que desaparecieron el pasado 25 de diciembre mientras viajaban por una carretera de la entidad. Debido al avanzado estado de descomposición, fue imposible identificar los cadáveres, por lo que se trabaja en pruebas periciales para su reconocimiento. Esto fue lo que dijo el fiscal del estado. Rancho Monte de la Presa Vieja, en la misma comunidad del Cuidado de Tepetongo, Zacatecas, de una zona donde había diversas cuestiones que pudieran indicar un delito. Había unas fosas, se encontraron algunos objetos personales y cuerpos en reducción esquelética.